Sony nos ha sorprendido en esta edición de Mobile World Congress presentando su nueva gama Xperia X. La verdad es que nadie se esperaba que el fabricante crease una nueva serie, una nueva gama, ya que no han habido ninguna filtración casi hasta la misma fecha de presentación. Y bueno, evidentemente nos hemos acercado al stand del fabricante japonés para probar todas las nuevas soluciones con las que pretende recuperar ese mercado perdido tras, digamos, el descalabro de las últimas generaciones de la gama Xperia Z. No os perdáis nuestro análisis del Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance y Sony Xperia XA. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el diseño del Sony Xperia X, un terminal que, bueno, la verdad es que es bastante agradable en la mano. Como podéis comprobar, mantiene esa línea Omnibalance tan conocida del fabricante japonés, pero con algún detalle. Para empezar, la parte trasera ya no utiliza una protección de cristal templado, sino que en este caso Sony ha decidido apostar por el aluminio. A mí personalmente me gustaban mucho estos acabados, pero hay que decir que este modelo resbala mucho menos que la gama Xperia Z. Vamos a pasar a mostraros, bueno, antes el tema de la pantalla, como siempre, está bastante bien aprovechada, tiene unos marcos pequeñitos, es cómoda en general. Y también todo el lateral está cubierto con un marco de aluminio, por lo que el dispositivo es bastante agradable y cómodo en la mano. En el lado derecho es donde nos encontramos tecla de botón de volumen, además de la opción, tecla de botón de volumen, botón de encendido y apagado del terminal, además del sensor de huellas dactilares. Y por otro lado tenemos tecla de control de volumen, aquí sí, para subir o bajar el volumen del terminal, y el botón dedicado para la cámara, que de esta hablaremos más adelante porque la verdad es que la funcionalidad está muy bien implementada. Pasando al lado frontal, al lado superior, es donde está situada la salida del jack de 3,5, además del micrófono del teléfono. Pasamos a la parte de abajo, donde nos encontramos con el puerto micro USB del terminal, además del otro micrófono. Y por último nos queda, aquí está, que enfoque, aquí lo tenemos, el lado izquierdo del dispositivo, que es donde Sony ha implementado una pequeña bandejita donde podemos colocar tarjeta SIM, además de la tarjeta micro SD. En definitiva, un diseño bonito, atractivo y la verdad es que bastante manejable. Comenzaremos hablando sobre la excelente pantalla del Sony Xperia X, y es que el nuevo miembro de la familia X del fabricante japonés destaca por su pantalla de 5 pulgadas que alcanza una resolución Full HD. Ya sabéis que Sony suele trabajar con unos paneles muy buenos y en este caso, como podéis comprobar en el vídeo, no es una excepción. Un dispositivo que ofrece una buena gama de colores, nítidos, vivos, con un buen ángulo de visionado. En este aspecto no tenemos nada que criticar. Siguiendo con sus características técnicas, vamos a pasar a hablaros de lo que es el hardware más potente de ese terminal. Comenzaremos hablando de su procesador, y es que el Sony Xperia X cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 650, un SoC de 8 núcleos que ofrece un rendimiento bastante bueno. Si a esto le sumamos los 3 GB de memoria RAM que integra, la verdad es que nos encontramos con un teléfono que cumple de sobras con las necesidades de cualquier usuario. Estaréis viendo que funciona, la verdad es que bastante fluido, bastante rápido. No estoy de acuerdo con esto, ahora podemos seguir viéndolo. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante cómodo. Pasemos a hablar de la memoria interna. El Sony Xperia X cuenta con una memoria interna de 32 GB, ¿vale? Pero además se puede ampliar a través de su ranura para tarjetas microSD, como habréis visto en el apartado del diseño. Uno de los puntos fuertes con los que siempre Sony se ha caracterizado es en el apartado de la cámara. Y la verdad es que en el caso del Sony Xperia X lo han bordado. ¿Por qué lo han bordado? Bueno, vamos a empezar hablando de su cámara frontal, ya que la tenemos aquí. En este caso, Sony ha apostado mucho por el tema de las selfies y videollamadas y ha integrado un potente sensor de 13 megapíxeles que ofrece unas capturas sencillamente espectaculares. Pero es que si ya os parecen espectaculares las características de la cámara frontal, cuando os muestre la cámara trasera vais a alucinar. En este caso, Sony ha integrado su mejor sensor, una lente de 23 megapíxeles con unas características técnicas impresionantes. Hemos podido hacer una serie de pruebas con la cámara y la verdad es que las sensaciones que nos ha dejado son sencillamente exquisitas. Hacía mucho tiempo que Sony no conseguía un trabajo tan bueno. Ya sabéis que Sony es el mayor distribuidor de lentes del mercado, pero el problema que tenía era el procesado de software de su gama Xperia Z, que hablando claro era bastante malo comparado a sus competidores. Pero ahora con ese teléfono lo han solucionado.
Dentro de poco vais a tener un vídeo donde os voy a explicar muy específicamente todas las características de la cámara, tanto frontal como trasera, para que veáis las posibilidades de este potente teléfono. Cámara del Xperia Performance. Bueno, como os comentaba, uno de los puntos fuertes llega con su cámara y es que el Xperia X Performance cuenta con una lente principal formada por un sensor Sony de 23 megapíxeles que ofrece unas capturas realmente impresionantes, como podéis comprobar. Para ello, le vamos a dar al botón de dedicado a la cámara. Venga, ya hemos entrado y entonces nada, hacemos una captura. Estáis viendo que la velocidad de enfoque es realmente muy rápida. Vamos a hacer otra captura ahora. Apretamos foto. Además funciona perfectamente, detección de caras, otra foto más. La verdad es que en este aspecto no tenemos nada que criticar. Hay que tener en cuenta que entre que captura, enfoca y captura la imagen no pasan más de 500 milisegundos, así que Sony ha hecho un grandísimo trabajo. Bueno, antes de pasar a la cámara frontal, también comentaros que este teléfono es capaz de grabar vídeos en calidad 4K a 60 frames por segundo, o sea, realmente es impresionante. En este aspecto Sony se ha lucido. Y ahora vamos a pasar a mostraros la cámara frontal, que bueno, cuenta con una lente de 13 megapíxeles y también nos permite realizar vídeos en calidad 1080 a 60 frames. La verdad es que un dispositivo muy interesante que nos ofrece una calidad muy buena. En definitiva, tras haber probado el Sony Xperia X, la verdad es que nuestras conclusiones no podían ser más positivas. El fabricante japonés ha hecho un grandísimo trabajo con ese teléfono, un procesador más que suficiente para cualquier usuario, especialmente una cámara realmente potente. Seguramente Sony ha conseguido ser, en esta edición de Mobile World Congress, el fabricante con la mejor cámara del mercado.